materia sanitaria, investigadores del CSIC y del IRIS-CAISA han descubierto un fármaco que puede ayudar a neutralizar el coronavirus. Y lo haría tanto con las cepas conocidas como con posibles variantes que puedan aparecer. Saludamos a Cristina Risco, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología. Hola, Cristina, buenos días. ¿En qué consiste? ¿Cómo actúa este nuevo fármaco? Bueno, este fármaco que se llama Aplidina es un fármaco que se ha utilizado ya para el tratamiento contra el cáncer y se descubrió que podía también ser un antiviral. Entonces se estuvo estudiando su acción contra el SARS-CoV-2 y ahora mismo está en fase 3 de los ensayos clínicos. Lo que nosotros hemos visto con estudios de imagen, de microscopía, que permiten ver con mucho detalle qué es lo que hace el fármaco dentro de las células. Lo que hemos visto es que la acción de Aplidina es muy temprana y a dosis muy baja. Es decir, que no le da la oportunidad al virus ni siquiera de empezar a construir sus estructuras dentro de la célula y eso, como está dirigido contra un factor celular, pues es un fármaco que puede ser efectivo contra las variantes que tenemos ahora. Se ha comprobado que es efectivo incluso contra Omicron, pero también contra variantes que puedan venir en el futuro. O sea que tiene bastantes buenas perspectivas. Hay una diferencia, ¿no?, que es que actúa sobre lo que llamáis célula huésped, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, normalmente casi todos los antivirales que tenemos hasta ahora, aprobados o casi aprobados contra el SARS-CoV-2 y contra otros virus, atacan los virus, es decir, componentes del virus. Y estos virus se equivocan mucho cuando se multiplican a sí mismos. La copia de, cuando copian su material genético, pues cometen muchos errores. Y eso es lo que es la base de las variantes. Meten muchas mutaciones cada vez que se multiplican en una persona o en una célula. Y esas variantes, muchas de ellas se mueren, pero algunas tienen ventajas. Si atacamos algo que el virus necesita de la célula, tenemos la ventaja de que es mucho más difícil que aparezcan resistencias. En este sentido, el tratamiento, el fármaco, sería para los pacientes que ya hayan contraído la enfermedad. Sí, en principio, a ver, los antivirales en general son buenos cuando todavía la enfermedad no está muy avanzada, es decir, en las fases de una COVID moderada, que digamos, ¿no? Cuando la enfermedad ya es muy, cuando ya hay un daño en los órganos, ya los antivirales no pueden hacer nada, es otro tipo de medicamentos. Pero en las fases iniciales, cuando hay síntomas leves, sí se puede evitar que el virus se multiplique demasiado y entonces que llegue a todos los órganos y haga el daño que hace cuando tenemos una COVID avanzada. Es decir, los antivirales, incluido este, Aplidina, serían buenos en fases iniciales y sobre todo para personas que tengan riesgo de tener una COVID grave. Y decíamos, una de las claves, ¿no?, un punto importante, es que puede servir para otras variantes que puedan aparecer, ¿no?, que es un poco lo que siempre ha preocupado, la evolución de la pandemia, la aparición de nuevas variantes. Sí, de hecho, este fármaco se ha probado que es eficaz contra, al menos en ensayos in vitro, contra todas las variantes, incluida la Omicron, todas las que conocemos hasta ahora. Pero además puede ser eficaz contra otros virus distintos, otros coronavirus y otros virus que también usen el mismo factor celular que ataca este fármaco. Es decir, que tiene buenas perspectivas de cara a profundizar en el estudio de esta molécula y sobre todo a la espera del resultado de los ensayos clínicos en fase 3, que son los previos a la autorización. Hay que esperar a ver cómo ha funcionado el número grande de personas, de participantes en el ensayo clínico, pero lo que nosotros podemos decir a nivel de microscopía, de imagen, es que la eficacia de este fármaco es muy alta. Ya están en fase 3 en esos ensayos clínicos. Si hablamos de plazos, ¿cuánto podría tardar? ¿Cuándo podríamos ver este fármaco ya disponible? Bueno, nosotros, claro, yo no sé exactamente en qué momento se acabarán los ensayos clínicos, porque nosotros no hemos participado en los ensayos clínicos. Nosotros hemos hecho un estudio en paralelo, pero en principio en unos meses deberían estar los resultados y si todo va bien y se evalúa adecuadamente, pues yo creo, pero es una opinión personal, a lo largo de este año que podría estar terminado el ensayo clínico en fase 3. Y luego ya depende un poco de la evaluación que hagan las agencias para estimar que esos resultados son suficientemente buenos. Pues esperemos que así sea, que llegue pronto un nuevo fármaco contra el COVID. Cristina Risco, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.